Sí, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacerle un dintel al carro y lo vamos a hacer con un verdadero profesional, así que let's do it. Ok, chicos, estamos aquí con mi amigo Víctor. Él es el experto en dinteles exteriores de carro, así que le vamos a preguntar a él cuánto tiempo es lo que lleva él en el negocio. Vamos a hacer una pequeña entrevista, espero que les guste el video y cualquier información o contacto se lo vamos a dejar aquí en el video. Ok, Víctor, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo este hermosa arte de los dinteles exteriores? Hola amigos, pues ahorita yo tengo 7 años trabajando en lo que es de los carros, los exterior detail e interior detail, pero por el momento nosotros hacemos exterior detail. El exterior detail es ver sobre el óxido que tiene el carro, se lo vamos a remover, okay, con un clay y con un wax. Ok, normalmente aquí en California, ¿cuánto cuestan los dinteles exteriores, Víctor? Bueno, regularmente en el car wash donde trabajo están en 220. Yo tengo mi propio... ¿Lo haces a domicilio? Ajá, a domicilio, por un precio conveniente para todos. Ok. ¿Cuánto cobras tú por hacer un dinter exterior a domicilio? Cuando le hago el clay wax, cobro 70 de limpio luces. Okay. Le hacemos clay, removemos el óxido, ponemos wax. Uh-huh. Y su carro se va a ver como nuevo. Ok, amigos, así que ya saben, voy a dejar la descripción, sus redes sociales, su número de teléfono, para el que esté interesado, puede ir hasta su casa, hacerle su dintel exterior, el cual va a quedar maravillosamente encantado a un precio accesible, amigos. Como pueden ver, amigos, esto es óxido que tiene el carro. Debido a la lluvia y debido a que ha estado fuera del bajo el sol. Son pequeñas partículas, Víctor. ¿Con qué le remueves lo que es el óxido? Lo que son estas prendas. Vamos a usar una barra de clay. Ajá. Para el color blanco siempre se recomienda usar el clay rojo, porque es el que le va a remover más rápido, el 100% el óxido del carro. Ok, cool. Let's do it. Ok, amigos, estamos acá en la parte de pasarle el clay para remover todo el óxido que este carro tiene. Tiene mucho óxido. Esta es una barra de clay que le va a ayudar a remover todo el óxido del carro. Ok, una parte en donde ya le vaya sacando el óxido. Por ejemplo, esta parte de acá. Por ejemplo, estas son partes de óxido, esta. Sí, ¿verdad? Si pasas esto. Ahí está. Y desaparece por arte de magia.
pues. Esta es la primera etapa del detail, después del lavado. Es lo que sigue el clay, esta cosita que utiliza él, que parece plastilina, en el cual va removiendo todo el óxido. ¡Oh, yeah! Ok, amigos, este es Correction Compound. Después de pasar el clay, el Correction Compound te ayuda a corregir algunos rayoncitos que te pudo haber dejado el clay. Para eso vamos a ponerle una cantidad así a la máquina para todo el parejito. Pero van pasando parejo. Esto es por último, finish wax, es utilizado para la protección del carro y para emparejar todo lo que dejó el Correction Compound. Este lo vamos a poner con una esponja bien suave para que... ¿Qué es el trabajo en sí del líquido ese? El finish wax protege del sol. Este se va a proteger por 6 meses tu carro para que... No se le hagan nuevas partículas de óxido. Ok, cool, démosle. Ok, amigos, y es así como terminamos un nuevo video. Gracias a mi amigo Víctor por el detail. Ahí abajo en la descripción le puede dejar su Instagram, su número de teléfono. Así que vayan a seguirlo y nos vemos en la próxima. ¡Oh, yeah!